Conoceremos a José, un albañil reciclado, a agricultor en las Torres de Cotillas. Y todo gracias al proyecto de la asociación Directo del Bancal, que capta terrenos para que personas sin recursos los exploten. Soy José, de las Torres de Cotillas, y os voy a contar cómo cultivo la huerta de la plataforma Directo del Bancal. El proyecto lo conocí porque estuve haciendo un cursillo por la asistente social, por un primo de Ginés. A raíz de eso conocí a Ginés y me dijeron, sube que vamos a plantar. Y desde entonces estoy ahí metido en el proyecto. Claro, bañé, estaba trabajando en la construcción, me quedé sin trabajo y ahora mismo estoy metido en la plataforma. Pues más o menos preguntando a la gente mayor que sabe de las cosas. El vecino de aquí enfrente, también es donde compramos los productos. Hombre, claro, hombre, yo no sé si llevo un año ahora mismo. De experiencia ninguna, poca, pero algo se va sabiendo. Bueno, aquí os presento a Ginés, que es el presidente de Directo Bancar, que ha venido a ver cómo va la cosa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, José? Bien. Aquí José, uno de los compañeros que está en el proyecto de la Asociación Directo del Bancal. La Asociación Directo del Bancal nace como propuesta de la Asamblea de Parados de las Torres de Cotillas con el objetivo de recuperar, en principio, la huerta de las Torres de Cotillas y a la vez incorporar a esa recuperación de la huerta a personas que están en desempleo, que no tienen ningún tipo de recurso económico, que no perciben ningún ingreso. Nosotros hacemos asambleas periódicas en las que vamos informando del proyecto. En una de las asambleas José Bas se entera, informamos de que se va a poner en producción la haba, y el compañero se incorporó en septiembre de este año al proyecto y a raíz de ahí pues se ha ido incorporando y ha ido aprendiendo. ¿Cómo van los tomates? Bien, ahora mismo una vecina mía me ha pedido 6 kilos. Ese está bien, a ya le falta un poco. No, ese está para cogerlo luego mañana. Un puñado de pepinos, tomates, berenjenas. Los pimientos estaban muy buenos, ¿eh? Sí. La verdad que los pimientos salen poco, no sé por lo que es, pero ahora están echando tomates. Ahora están saliendo más flores. La verdad es que esto de la agricultura tradicional tiene, la gente le gusta, la gente nos pide más, ¿no? Sí, hombre, para lo primero hemos cultivado primero las habas, después las patatas, pimientos, tomates, berenjenas, cebollas y de momento para comer. Somos 4, 2 zagales pequeños, uno de 7 y otro de 12, mi mujer y yo. Y ahora mismo, pues de momento, si se saca algo, primero pagamos y después comemos. Sí, mi mujer y los críos, que esto lo plantemos entre todos. La mujer del otro compañero que no está, hombre, claro, se vienen, me ayudan a coger y todo por las tardes. Hombre, lo veo bien, por lo menos para empezar. Te enseña y tienes productos que puedes ir dándole a la gente que los pruebe. Sí, mira, no hace calor, pero bueno, habrá que hacer algo. La construcción sí, pero como no hay, habrá que irse a otro sitio. Hombre, claro. De albañí, a cultivar, no es fácil tampoco. Y de aquí por lo menos tienes para comer. Ahora mismo contamos con casi 7 taullas de terreno en las que habíamos plantado, ya hay que volver a hacerlo, habas, en las que habían patatas y hay verduras, y en las que ahora en agosto hay que volver a empezar a cultivar o a plantar tanto las patatas como las habas y seguir ampliando el terreno en verduras. Bueno, los datos que hemos sacado es que sacamos aproximadamente unos 1000 y pico, yo diría unos 1200 kilos de habas. Hemos sacado también unos 1200, 1300 kilos de patatas. Y bueno, hay que tener en cuenta que la gente que llega al proyecto no es agricultor, vienen de distintas profesiones, fundamentalmente de la construcción. Son las personas que tenemos ahora mismo, vienen de la construcción. José es una de las personas que es el vivo ejemplo de una víctima de la crisis y de la especulación. Trabajaba en la construcción, tenía un buen salario, se compra una casa, pierde el empleo, va a perder la casa que está en proceso de ejecución de la hipoteca. Y por tanto nosotros les pedimos que si tienen terreno se pongan en contacto con la Asociación Directo de Bancal. Estamos en Facebook, pero también dirigiéndose al ayuntamiento, que allí tienen toda la información y puedan cedernos terreno para que se incorporen más personas a este proyecto. Estoy buscando trabajo porque he terminado un cursillo de... Estaba ahora mismo en el paro con el asesor de paro.
con el orientador de trabajo. Hice hace 2 años, uno, año y medio, un cursillo de zapatero que lo dio el ayuntamiento, y 2 semanas estuvimos ahí. Pues nada, pues no está metido, no está encerrado ni pensando que vienen a echarme de la casa. Por lo menos sale y no está como me quedé un tiempo metido en la habitación sin salir. Llego, miro a ver cómo están las matas, lo que hay que coger. Y ya después pues me pongo a quitar hierba, que es lo que más. Tomate, pimiento, pepino, cebolla, berenjena. Y ahora mismo lo que estamos es con cosa ecológica, sin fumigación. El sabor es muy bueno, mejor que los otros. Tengo uno de 12 años que le gusta la berenjena y encima casi cada vez que llevo berenjena rellena. Y a la gente que le vendo, o vienen las vecinas y todo eso, repiten porque es diferente el producto y está más sabroso, más gustoso que el que le echa producto no ecológico.